Hola, buenos días y buenas tardes. Bienvenidos al Rosario Diario de Gospa Arts. Mi nombre es Laura Morales, soy colombiana, vivo en París y quiero darle las gracias de antemano por acompañarme a rezar este rosario, por acudir a la llamada de la Santísima Virgen María. Hoy pediremos por las intenciones que cada uno de nosotros vaya indicando en el chat y recordamos que rezamos este rosario todos los días a las 4 de la tarde, hora española. Y en la descripción del video están indicados los horarios en el resto del mundo. Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Hoy, como todos los días, vamos a leer tres mensajes de la Virgen de la Paz, la Virgen de Benjugorje. El primer mensaje que vamos a leer hoy es el mensaje del 25 de julio del 2023. Queridos hijos, en este tiempo de gracia en que el Altísimo me envía a vosotros para amaros y guiaros por el camino de la conversión, ofreced vuestras oraciones y sacrificios por todos los que están lejos y no han conocido el amor de Dios. Vosotros, hijos míos, sed testigos del amor y de la paz para todos los corazones atribulados. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de agosto del 2023. Queridos hijos, en este tiempo de gracia os invito a la oración con el corazón. Que vuestros corazones, hijos míos, se eleven en oración hasta el cielo, para que vuestro corazón pueda sentir al Dios del amor que os sana y os ama con un amor inmenso. Por eso estoy con vosotros para guiaros en el camino de la conversión del corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de septiembre del 2023. Queridos hijos, os invito a una oración fuerte. El modernismo quiere introducirse en vuestros pensamientos y robaros la alegría de la oración y del encuentro con Jesús. Por eso, queridos hijos, renovad la oración en vuestras familias para que mi corazón maternal esté alegre como en los primeros días cuando os elegí y la oración resonaba día y noche. Y el cielo no permaneció en silencio, sino que concedió en abundancia paz y bendición a este lugar. Gracias por haber respondido a mi llamado. Intentamos durante la oración silenciar los móviles y apagar todo lo que nos pueda generar distracción. Y recordemos que para una mejor oración, recemos con y desde el corazón, en silencio. Invitamos a rezar este rosario, este santo rosario, a la Santísima Virgen María, a su castísimo esposo San José, a todos los santos, a todos los ángeles y a las almas del purgatorio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios.
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, toma mi mente. Ven, Maestro Paráclito, te necesito. Entra en mi mente, toma mis potencias mentales, llénalas con tu presencia. Haz que mis potencias mentales sirvan para glorificarte, Dios mío. Ven, Espíritu Santo, toma mi conciencia, llénala de ti. Que mi conciencia sea recta, sea mi mayor beneficio en aras de la santidad. Ven, Espíritu Santo, toma mi memoria, llénala de ti. Borra de mi memoria todo lo que me provoca daño, no me deja crecer en santidad. Haz que mi memoria sirva para glorificarte, Dios mío, en todo momento. Ven, Espíritu Santo, toma mi capacidad de razonar, mi inteligencia, llénala de ti. Aumenta mi inteligencia solo para conocer y dar a conocer, solo para amar y dar a amar a tu santa palabra, tu voluntad eterna sobre mí, sobre todos. Ven, Espíritu Santo, toma mis ojos, llénalos con tu presencia. Mira con mis ojos, hazme contemplarte y encontrarte en tus criaturas, en tu creación, en esos pequeños detalles que llevan el sello de tu bondad, Padre Santo, plasmados en tu creación. Que mis ojos, Espíritu Santo, vean siempre a Dios en todo y en todos. Ven, Espíritu Santo, toma mi lengua, llénala con tu presencia, conviértela en tu lengua. Que siempre, siempre, mis palabras lleven la ternura de Dios, la pureza del amor, expresada exquisitamente en el momento preciso y necesario. Que mis palabras sean la alegría del Padre Dios, que mi lengua proclame las maravillas de tu santa palabra. Ven, Espíritu Santo, toma mis oídos, llénalos con la capacidad de escuchar los latidos del corazón de Dios, la voz de Dios en los hermanos más necesitados. Enséñame a escuchar con pureza, mi capacidad de escuchar. Te glorifique, Dios mío, en todo momento. Oh Espíritu Santo, aleja de mí el escuchar el ruido que lleva al pecado. Ven, Espíritu Santo, apodérate de mi corazón. Llénalo con tu presencia. Límpialo de toda suciedad, de toda tiniebla. Convierte mi corazón en el cielo de la Santísima Trinidad. Mi corazón cobije la sagrada palabra de Dios y alimente de ella. Oh Espíritu Santo, que mi corazón sea un derroche de amor vertido en todo y en todos. Con sencillez y desde el corazón invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor. Abrimos nuestros corazones a tus dones. Inspíranos para que por las meditaciones de este santo rosario toques nuestros corazones y transformes nuestras vidas a través de nuestros actos. Moldéanos para la santidad y ejemplo a los demás. Anima a estas almas que rezamos el Santo Rosario a la fe y a la oración y llénanos de ánimo y júbilo por amor al Padre. Ahora, en silencio, damos gracias y pedimos por nuestras intenciones particulares por las que vamos a rezar todos. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias por nuestra familia, por todo lo que nos has dado en la vida, Señor, por tu gran amor, por todo lo que no ha pasado, por todas esas veces que nos has protegido, por todas las veces que San Miguel Arcángel nos ha salvado, nos ha ayudado. Y que ni siquiera sabemos, no nos hemos dado cuenta. Por todas las veces en que nos dimos cuenta y no le hemos dado las gracias de habernos salvado.
Gracias por las personas que están en nuestra vida, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos y nuestras hijas. Gracias por aquellos que se fueron y de los cuales tenemos un hermoso recuerdo. Le pedimos al Señor que los acompañe, que los cuide y los proteja. Le pedimos que nos dé amistades santas, que nos ayuden a crecer espiritualmente. Y le damos gracias al Señor por todo lo que nos da y que son los pilares de nuestra vida y que tantas veces no agradecemos. Gracias, Señor, por todo lo que nos regalas. Ofrecemos este Santo Rosario por todas las intenciones de las personas que están rezando hoy en directo y en diferido, por las benditas almas del purgatorio. Porque el Señor nos envíe los dones del Espíritu Santo, de sabiduría, de consejo, de entendimiento. Por las intenciones de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Le pedimos al Señor que nos ayude a cumplir sus mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Le pedimos al Señor que nos dé la gracia y que nos ponga en el corazón practicar obras de misericordia, obras de caridad. Que seamos humildes y mansos de corazón como nuestro Señor. Que nos dé humildad, mansedumbre, que llene nuestro corazón de amor. Por las intenciones de las personas que están hoy aquí por la primera vez, por aquellas que tienen grandes sufrimientos, falta de comprensión, de consuelo, de cariño, por todas las personas con heridas en el corazón. Por todos los anhelos que tenemos en nuestro corazón. Por la salud de todo nuestro grupo de oración, por el trabajo. Por los estudios. Por la conversión de cada uno de nosotros. Y todo esto te lo pedimos porque creemos en Dios Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca cantará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Virgen purísima, antes del parto, purifica nuestros pensamientos. Virgen purísima, después del parto, purifica nuestras palabras. Virgen purísima, en el parto, purifica nuestras obras y deseos. Que no deseemos nada que sea contrario a la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, con mucha honestidad, con un corazón contrito, con mucha humildad, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y justamente quería comentarles, que estuve confesándome ayer en Madrid y fue una experiencia que la recomiendo a todos. Es hablarle al Señor con nuestro corazón. Estaba por trabajo en Madrid y al final de lo que tenía que hacer, fui a una parroquia de Madrid, la parroquia de los 12 apóstoles, donde hay adoración perpetua. Y me dije, bueno, voy a esperar el tiempo que ya debo irme en la parroquia y voy a estar en la adoración. El día antes y ese mismo día en la mañana había estado en misa y quería confesarme. Y debía yo llegar media hora antes de la misa para poder confesarme. Era así que decían las dos iglesias, en la misma iglesia, pero en la otra que fui. Bueno, fui a dos iglesias, pero me quedé en la misma siempre. Bueno. Y estuve dos veces media hora antes de la Santa Misa. Y no llegó sacerdote para confesarme. Bueno, estuve en la misa muy bien. Y ayer, estando en la adoración, bastante cansada, estaba ya en el final del viaje y estaba yo en la adoración y veo pasar un sacerdote que se sienta a confesar. Y entonces en la adoración le dije, Dios mío, tú sabes que muy rara vez me puedo confesar en español. Y con el corazón le pedí que me ayudara y que hiciera una muy buena confesión de todas las cosas que hubiese podido olvidar o que no he confesado cuando era joven o cosas así. Y comencé, yo tengo una listica, y comencé a mirar mi lista y decir, ah, bueno, esto, lo otro, bueno, cosas así. Y al final leí como la mitad de la lista y dije, no, Señor, por favor, guíame tú porque se va a pasar el momento de la confesión y el padrecito se va a ir y no voy a poder confesarme. Entonces dejé mi lista en mi bolso y me fui a confesar. Y realmente estaba el Señor ahí. Le expliqué al sacerdote y le dije, bueno, yo no me confieso nunca en español, es muy raro y creo que es muy raro, quiero decir, es muy extra, no es seguido que pueda pasar. Entonces estoy aquí para confesarme lo mejor que pueda de todo lo que hubiera podido olvidar, etcétera. Y me ayudó como si fuera realmente la presencia del Señor estaba ahí. El sacerdote me escuchó, el sacerdote me preguntó cosas, me recordó pecados y cuando fuiste joven y cuando más joven o cuando fuiste niña o adolescente y me preguntaba cosas. Y realmente yo sentía que el Señor era el que me estaba ayudando a decir todo lo que yo tenía guardado y que no había confesado. Y fue una experiencia maravillosa que se las deseo a todos, preparar su confesión delante del Santísimo. Es maravilloso. Pasé una hora, de pronto dos, en esta adoración y no tengamos miedo de ir a confesar nuestros pecados, a decir, Señor mío, creo que estás en el sacerdote, lo creo verdaderamente y que vas a perdonar mis pecados. Y se lo recomiendo a todos. Era esto que quería comentar. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío. Por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido.
Ayudados de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos del Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Aquí estamos, Madre, guíanos. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios gloriosos. El primer misterio glorioso es la resurrección del Señor. La alegría de Cristo que vence a la muerte. Lealtad. Los apóstoles son leales. Enemigo de la perseverancia es el desaliento, el abandonar. El triunfo de Jesús. Es el primer día de la semana y las mujeres quieren hacer un último servicio al Señor, ungir su cuerpo, y se encuentran con algo más de lo que podrían esperar, el sepulcro vacío. Cristo ha vencido la muerte y queda así culminada la redención. Nos alegramos contigo, Madre nuestra, y te pedimos a ti, que supiste estar al pie de la cruz, que sepamos mantener firme la esperanza en la victoria de Cristo. Ofrecemos este misterio por la salud de todas las personas de nuestro grupo de oración y por las intenciones de Fernanda Ándula, por su amor y dedicación a las personas mayores, por las intenciones de Nora Honrubia, por la conversión de su hija, por toda la Iglesia Católica, por las intenciones de Begoña Jiménez, las intenciones de su corazón, por las intenciones de Isabel Gavargal, por su hijo Arturo, Michelle, su esposo Arturo, sus hermanos Jesús Ángel y Claudia, por las benditas almas del purgatorio de todos sus familiares fallecidos, por las intenciones de María Margarita Almonte, por todas las intenciones de su corazón, por el alma de su amiga Griselda y por sus hijos Vítico y Maciel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. El segundo misterio glorioso es la ascensión del Señor. Cristo, que nos abre la esperanza del cielo y anima a sus apóstoles a extender el reino de Dios. La llamada al apostolado. Jesús ha estado con sus discípulos 40 días para darles la alegría de su compañía y las últimas instrucciones. Pero llega el momento de la despedida. Es el momento de actuar, de llevar el mensaje de Cristo por todos los rincones del mundo. Virgen María, que sepamos estar muy llenos de Dios y que sintamos la urgente responsabilidad de prender con el fuego de su amor a todos los que encontremos en el camino, en nuestro camino. Ofrecemos este misterio por las intenciones de trabajo de cada una de las personas de nuestro grupo de oración. Por el trabajo para ellas mismas, para nosotros mismos y nuestras familias. Y por las intenciones de Mariana Vidal. Porque las familias que Dios juntó en la tierra se junten también en el cielo. Por el triunfo del Inmaculado Corazón de Jesús, por todas las benditas almas del purgatorio. Por las intenciones de Aurora Solís, por la salud de su hijo, por las intenciones de Betsy Henderson,
las intenciones y necesidades del grupo de oración, por la salud para los enfermos y por las benditas almas del purgatorio, por todas las intenciones de Gabriela, por la salud de su hija Inés, por todas las almas del purgatorio, por el trabajo que tanto está esperando, por las intenciones de Annie H.C., por el alma de su abuelo Roberto y el perdón de sus hijos, por el alma de su padre Víctor Hernández Godínez, por las intenciones de trabajo para Annie, porque el Señor nos acompaña a todos siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo.
Alegría de estar en el camino seguro dentro de la iglesia porque está iluminada por el Espíritu Santo. El nacimiento de la iglesia. Los apóstoles se quedan en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo y María, en medio de ellos, les enseña a perseverar en la oración. Es así como nace la iglesia, para ser presente a Dios en medio de los hombres a lo largo de toda la historia. Enséñanos, María, tú que eres madre de la iglesia, a ver en ella no una institución lejana, sino la casa común de los creyentes que ha querido Dios para salvar al mundo su mensaje de salvación, para llevar al mundo su mensaje de salvación. Ofrecemos este misterio por las vocaciones sacerdotales, porque el Señor nos envíe muchos y santos sacerdotes, buenos y santos, Señor. Envíanos sacerdotes, Señor. Y dale a todas esas vocaciones la gracia de decir sí, sí al amor de Dios. Y por las intenciones y necesidades de María Elda Ramos, por todas las intenciones que hay en su corazón, por las intenciones de Ligia Espinal Brito, que son las intenciones de la Santísima Virgen María. Por las intenciones de María Elda Ramos, por todos los difuntos de su familia, de la familia Ramos Salgado Aguilar Velasco. Porque el Señor haga crecer el amor en su corazón, el amor y la confianza, por todas las personas que viajan y por las intenciones que llevan el corazón, por las intenciones de María Eugenia Padilla, porque el Señor envíe al Espíritu Santo a su hija Sofía Mijonga Padilla, por su examen en el Politécnico de Medicina, que el Espíritu Santo le dé sabiduría. Por el alma de su hijo desaparecido, de su padre, de sus familiares y amigos. Por las intenciones de Ilumilda Mendoza, por Lucía Acosta y por la familia Cristiana Mendoza. Por las intenciones de Candelaria Molina, de Luz Elvira Erazo. Por las intenciones de María Isabel, de Claudia Segovia, de Marcela, de Mariana, de Roxana, y por todas las intenciones que llevamos cada uno en nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el cuarto misterio glorioso es la asunción de Nuestra Señora a los cielos. María, que es nuestra esperanza, nos muestra un anticipo de la resurrección gloriosa. La esperanza del cielo. Tú, María, has sido creada por Dios como la más excelsa de las criaturas, y ahora el Señor no ha querido que tú, su Madre Santísima, conocieras la corrupción del sepulcro. Por eso te abre las puertas del cielo. Eres así nuestra esperanza más firme, porque nos muestras un anticipo de lo que será nuestra resurrección gloriosa. Que tengamos en nuestro corazón esos anhelos de cielo para estar junto a ti contemplando el rostro de Dios. Ofrecemos este misterio por todas las benditas almas del purgatorio, especialmente por aquellas que están necesitando más de esta oración, y por las intenciones de Juan Galindo, por las intenciones de Marta Zamudio Galindo, por las intenciones de Claudia Patricia Realpe, por la salud para Graciela Martínez y saber y poder sobrellevar el dolor de su enfermedad, por las intenciones de Lulú Mendoza, que son las intenciones y necesidades de toda su familia, del grupo de oración, por las almas del purgatorio, por todos los sacerdotes, los enfermos, los perseguidos, los difamados, los encarcelados, para que el Señor los proteja. Por las intenciones de Perla Leticia Leiva, por su familia, por su hijo, sus sobrinos y sus hermanos, por las intenciones de María Rodríguez, por su salud y la salud de todos los enfermos. Por las intenciones de Mi Voz en la Nube, por su trabajo y por las almas de sus padres. Por las intenciones de Fran González. Por las intenciones de José María, de José Francisco, de Sandro, de Almudena, de Bárbara. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Y el quinto misterio glorioso es la coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado. Estamos en la corona de la Virgen. Dios nos ha marcado con el sello de la vocación. La intercesión de María, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han salido a tu encuentro para coronarte, porque eres Reina de cielos y tierra. Ante ti, María, los ángeles y los santos te colman de su alabanza, porque eres hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Porque eres la omnipotencia suplicante, acudimos a ti, María, sabiendo que no vas a desechar nuestras súplicas, oh Virgen gloriosa y bendita. Ofrecemos este misterio por todas las personas con enfermedades del alma, con tristeza, con depresión, con temores nocivos, y por las intenciones y necesidades de Aurora Vázquez, que es por todo el grupo de oración, por todas las personas que estamos hoy aquí rezando este Santo Rosario, por José María, José Francisco, Sandro, Almudena, Bárbara. Por las personas que son los moderadores
y por todo nuestro grupo de oración. Por sus hermanos, por sus hermanas María, Yadira, Graciela y José Luis, por el eterno descanso de su mamá Antonia Hernández y de su padre Rubén Vázquez, por las intenciones de Marlene del Sol, las almas del purgatorio, por las que más padecen, por las intenciones de María, que es por el bienestar de su hija, de sus jefes y de todos los enfermos, por las intenciones de María O'Neill, por los enfermos, por Alicia, por Anita, por los que sufren, por Argentina y por todos los argentinos, por todos los animalitos, por los sacerdotes, por los grupos de oración, por la paz en el mundo, en Ucrania y en Rusia, por las intenciones de Migdalia Hernández, sus hijos Robert, Angélica y sus nietos, por las intenciones de Dino el Rey, por las intenciones de Tía Mayita, por Colombia, por las intenciones de Gladys Navarrete y todo lo que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas,
Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por las intenciones del Santo Padre y para ganar las indulgencias de este Santo Rosario. Las intenciones del Santo Padre por el mes de septiembre 2023 son por las personas que viven al margen. Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad, en condiciones de vida infrahumanas, no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas. Y por todas las intenciones de nuestra Santa Iglesia Católica, de nuestro Santo Padre, sacerdotes, obispos, cardenales, por nuestra Santa Iglesia Católica, vamos a ofrecer una oración. Miradme, oh mi amado y buen Jesús, postrado en vuestra presencia, os ruego con el mayor fervor, imprimáis en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados y propósito de no ofenderos, mientras que yo con el mayor afecto y comprensión, de que soy capaz, voy considerando vuestras cinco llagas, teniendo presente lo que dijo de vos el santo profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las benditas almas del purgatorio. Vamos a leer una lectura del capítulo 3 del Eclesiastés por las benditas almas del purgatorio. Vamos a leerlo con mucha fe, pidiéndole al Señor que estas almas pronto vean el amor de su rostro. Y al mismo tiempo vamos a pedir a las benditas almas que nos recuerden de aprovechar cada momento de nuestra vida, de darle gracias al Señor con nuestras acciones, con nuestro trabajo bien realizado, con las relaciones que tenemos los unos con los otros, con nuestra humildad. Darle gracias a Dios por las oportunidades que nos da de confesarnos, de pedir perdón, de ser cada día un poquito mejor. Todo tiene su tiempo.
Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo para nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo de Dios, que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce con el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo, será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Dios restaura lo que pasó. Por las intenciones de nuestro grupo de oración, por cada uno de nosotros que nos reunimos todos los días alrededor de nuestra madre a ofrecerle este ramo de rosas, por las intenciones de Elizabeth Guzmán, de la UR, de Rosa Ureña, de Azús Zaragoza, de Norma Montiel, de Manuela Fraire, por las intenciones de Alicia y en acción de gracias por el trabajo de su esposo, por las intenciones de la María Eugenia Padilla, de Joaquín Alcalá, de Hilda Gallardo y su familia, de Yasmín Sánchez, de Marta Gamarra, las intenciones de Pía Duque, de Ilse Ignacia Cabrera, de Yasne Colopertans, de Basilia, de Esther Arias, de Valle González, de Carmen Galván, de la señora Gloria Herrada, de Odette Granados, de Carmen Álvarez Osorio, de Teresa Gima, y de todos los que no he nombrado y que estamos rezando este Santo Rosario juntos. Y vamos a decirle al Señor que confiamos en Él y que le dejamos todo en sus manos. Hoy me olvido y dejo a Dios que se encargue de mi vida. Ahora en los oscuros rincones de mi alma su luz comienza a brillar. Todas mis penas y preocupaciones que he padecido en mi vida se han hecho llevaderas con su ayuda. Él me ha quitado un gran peso de mis hombros y ha llenado mi corazón de amor. Los problemas que antes me abrumaban de pronto me parecen tan insignificantes y sé que las adversidades diarias de la vida con su ayuda las podré vencer. Si tenemos alguna pena, olvidemos y dejémosle al Señor. Dejemos que se haga cargo de nuestra vida. Que cualquier sombra oscura que aparezca en nuestra vida, que se vaya con su luz por siempre resplandecerá. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y hoy vamos a hacer las letanías a San Miguel Arcángel. En honor a la fiesta de San Miguel Arcángel que celebramos el 29
el 29 de septiembre y dándole gracias de todas las veces que con sus alas nos protegió, que con su espada nos defendió y todo el amor que siempre nos da y que nos enseñe su humildad, su dulzura, su mansedumbre. Humildad ante todo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Miguel, lleno de la gracia de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, perfecto adorador del Verbo Divino, ruega por nosotros. San Miguel, coronado de honor y de gloria, ruega por nosotros. San Miguel, poderoso príncipe de los ejércitos del Señor, ruega por nosotros. San Miguel, portaestandarte de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. San Miguel, guardián del paraíso, ruega por nosotros. San Miguel, guía y consolador del pueblo israelita, ruega por nosotros. San Miguel, esplendor y vigor de la iglesia militante, ruega por nosotros. San Miguel, honor y alegría de la iglesia triunfante, ruega por nosotros. San Miguel, luz de los ángeles, ruega por nosotros. San Miguel, baluarte de los ortodoxos, ruega por nosotros. San Miguel, fuerza de los que combaten bajo el estandarte de la cruz, ruega por nosotros. San Miguel, luz y confianza de las almas en el último momento de la vida, ruega por nosotros. San Miguel, socorro certero, ruega por nosotros. San Miguel, nuestro auxilio en todas las adversidades, ruega por nosotros. San Miguel, heraldo de la sentencia eterna, ruega por nosotros. San Miguel, consolador de las almas que están en el purgatorio, ruega por nosotros. San Miguel, a quien el Señor encomendó recibir las almas después de la muerte, ruega por nosotros. San Miguel, nuestro príncipe, ruega por nosotros. San Miguel, nuestro abogado, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, glorioso San Miguel, príncipe de la Iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos de sus promesas. Oh Señor, santifícanos siempre con una bendición y concédenos por la intercesión de San Miguel aquella sabiduría que nos enseña a juntar las riquezas del cielo y a cambiar los bienes temporales por los de la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y nuestra oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Oh corazones de Jesús y María, tan conformes y unidos, que formas un solo corazón, modelo verdadero del corazón que debe unir en un solo sentimiento a la familia cristiana, vednos delante de vosotros para consagrarnos solemnemente en nuestro hogar y nuestros corazones que quieren ser como los primeros cristianos, un solo corazón y una sola alma. Vos habéis manifestado el deseo de reinar en nuestras familias y habéis mostrado en la casa de Nazaret cuál debe ser el reino ideal de la paz y la felicidad doméstica. Queremos, pues, a imitación vuestra y con vuestro auxilio, hacer de nuestra casa el reino de paz, de la caridad y la piedad, donde triunfe la fe, donde revivan las santas costumbres de nuestros padres, donde se escuche la plegaria en común, especialmente el Santo Rosario, donde se viva la vida sobrenatural de los santos sacramentos. Dignaos bendecir nuestros deseos y propósitos, nuestras alegrías y dolores,
nuestros intereses temporales y espirituales, que desde este momento os consagramos enteramente y ponemos confiadamente bajo vuestro amor y protección. Bendecid a los presentes y a los ausentes, a los vivos y a los difuntos. Mantened entre nosotros la paz familiar y en el momento de la prueba, danos la resignación cristiana con la voluntad de Dios y gracia para llevarla con verdadero espíritu de expiación. Oh santísimos corazones de Jesús y de María, escribid el nombre de esta gran familia en vuestros corazones como prenda de especial protección en todas las dificultades de nuestra vida. Invocamos a San José, modelo de los padres de familia, para que os presente nuestra consagración y nos obtenga de vuestra bondad la gracia de poder reunirnos un día todos juntos, sin excluir a ninguno, para formar una familia de santos en el cielo. Amén. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Y la oración a nuestro ángel de la guarda. Ángel de la paz, ángel de la guarda, a quien soy encomendado, mi defensor, mi vigilante centinela. Gracias te doy que me libraste de muchos daños del cuerpo y del alma. Gracias te doy que estando durmiendo me velaste y despierto me encaminaste. Al oído, con santas inspiraciones me avisaste. Perdóname, amigo mío, mensajero del cielo, consejero, protector y fiel guarda mía, muro fuerte de mi alma, defensor y compañero celestial. En mis desobediencias, vilezas y descortesías, ayúdame y guárdame siempre, de noche y de día. Amén. Y bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Miradme con compasión. No me dejes, Madre mía. Amén. Y una oración para terminar, una oración a nuestro querido y amado San José, para ofrecerle esta oración por nuestras familias, por nuestro trabajo, por las vocaciones sacerdotales, por las personas que están agonizando en este momento. Y con mucha fe, invocamos a nuestro San José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad con que la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y por el poder y por el poder y por su poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, a la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros, Padre amantísimo, toda mancha de error y de corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo liberador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y así como en un tiempo salvaste de la muerte la amenaza de la vida del niño Jesús, defiende ahora la Iglesia Santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que, ejemplo tuyo, sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. Y nos despedimos de la Santísima Virgen María diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos amas y proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Santísima Virgen María a rezar este Santo Rosario. Si estás hoy aquí por la primera vez, quédate, que tenemos un grupo de oración maravilloso. Nos reunimos todos los días a las 4 de la tarde a ofrecerle este ramo de rosas a Nuestra Señora. Los que quieran poner sus intenciones en los comentarios para el rosario de mañana, cuando el rosario se termine, vuelven y entran y en los comentarios ponen sus intenciones para que lo podamos preparar y sea un rosario que recemos todos en comunidad. Que Dios los acompañe, que tengan un feliz día. Dejemos todo en las manos del Señor, en su santa voluntad,
Acordemos de todas las veces que siempre nos ha dado la mano, nos ha ayudado y Él está aquí con nosotros y siempre está con nosotros en nuestras necesidades. Y toda tuya, María, y nada sin ti. Hasta mañana. Strah pokranice mi.